Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal Rubén Ferreras. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Stellaris, parte 3. Gracias a todos por vuestro apoyo. Estamos en el peor sitio de la galaxia, el peor lugar de la galaxia, que es el Sol aisladísimo, sin estrellas alrededor, cercados por tres imperios, y el único sitio que tengo libre, no puedo llegar desde aquí. Tengo que dar el rodeo con el único imperio que me ha cerrado las fronteras para pasar ahí. Es genial, vamos, es genial. Pero bueno, así, lo que no aprendamos en esta serie con todo... con todo en nuestra contra, pues nos aprenderemos en otro sitio. Así que no vamos a dejar la serie, no vamos a empezar de nuevo. ¡No! ¡Hagamos la resistencia! Alguno me decía, estás a tiempo, tío, porque estás en un sitio más malo que la leche. Y yo, ¡no, no! ¡No! ¡Vamos a seguir! ¡Claro que sí! Y a ver lo que podemos hacer. A varias bolitas verdes. Me gustaría... Estos son mundos ya potencialmente habitables. Bueno, ya hemos visto en estas colonias. Pues aquí también. Lo único que necesito, ahorrar prestigio, porque colonizar estos sitios puede ser complicado. A ver... 300. Me gustaría, la verdad, porque... ¿Sabéis por qué? Porque aquí hay una sociedad también bastante interesante descubierta, ¿no? Y esta sociedad... parece que... bueno, son ingenieros natos. Reproductores lentos, duraderos. Hábitat preferido, sabana. Bueno, son autoritarios, la verdad. No sé si me compensaría mucho tenerlos bajo mi control. Pero me gustaría, la verdad, expandirme aquí. No solo por eso, sino también por cercar a este imperio de mierda. También hay otro que le sigue el juego, que es este. Estos tíos que también son unos pesados de mierda. Y me gustaría expandirme por aquí para hacer un sandwich yo. Ahora lo haría yo, si soy capaz. Pero para eso necesito mucho prestigio que no tengo. Que estoy gastando estos puestos fronterizos mazo caros. Y... pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? En este puesto de observación, en esta sociedad... estos ya son xenófilos, carismáticos... y duraderos... bueno, duraderos no sé lo que es, pero pacifistas, que son ya más de mi rollo. Me gustaría evolucionarlos. O ilustrarlos tecnológicamente. Así que, igual nos gastamos 5 de energía por turno y 5 de sociedad para... evolucionarlos a Imperio Tocho, a un imperio espacial, yo no sé, no lo he hecho nunca, pero si lo hacen, se pueden convertir en mis vasallos, en mis... bueno, en mis aliados. Entonces puede ser que necesite aquí un aliado en medio de todo el Kotenauer, y por 5 energía y 5 sociedad, lo vamos a hacer. Lo único que va a costar un huevo, porque vamos a tardar un montón, son 0,20 al mes, y requiero... tío, requiero... 100, o sea que vamos a tardar un montón. ¿Es esto? Ah, hemos subido de niveles. Muy bien, I like that. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Igual me expando ahí, ¿eh? El día que llegue a ese prestigio, madre mía. Vamos a ver qué hay por aquí. Me voy a saltar todo esto porque, bueno, todo esto... bueno, o igual no, ¿eh? Ya he descubierto que hay por aquí. Si yo me instalo por aquí, tendría acceso a estas estrellas de aquí. Juro. Pues esto estaría bien pillar este sitio, ¿eh? Pues estaría justo en medio de estos dos capullos. Me llevaría ahí toda la fiesta. Lo voy a intentar. O aquí, aquí también. Razuno, Berek. Me gusta, me gusta. Podría crear un sector, porque ya tengo 3 de 3 planetas bajo mi administración central. Ya no puedo tener más planetas. Que por cierto, me habéis dicho en los comentarios que igual no hace falta, si me faltan líderes, pues no hace falta que meta gobernadores en los planetas, que son un poco gasto de líderes. Dar algunas bonificaciones para el planeta. Pero bueno, si me faltan líderes, igual quito alguno. De momento no os va a quitar, porque gastas líderes. Tengo 9 de 10 y necesito algún general o alguna cosa. ¿Qué significa eso? General, pues bueno, que hay ejércitos de planetarios. Por ejemplo, en la Tierra, esta pestaña son nuestros ejércitos de Tierra. Para conquistar un planeta no basta conquistar con naves, hay que bajar el planeta, y este planeta tiene ejércitos de defensa. Y para que yo conquiste un planeta externo, tengo que construir ejércitos de asalto. Vale, por tanto, es lo que os digo. Aquí hay ejércitos bien organizados, por lo que parece. También les puedes agregar aquí drones asesinos o neo-hormigón. Vale, para tanto para defendernos como para atacar. Bueno, hay un montón de cositas, de momento vamos a dejarlo así como está. Y este ya hizo aquí una colonia, ¿eh? En Alpha Centauri, el tío este, ¿eh? 1, 2, 3, 4. Vaya expansionista, colega. Me gusta encontrar bolitas verdes aquí, ¿eh? No te digo yo que no. Este ya podría estar con este prestigio.
Bueno, son 23 casillas, ¿eh? Este de aquí. Me interesa más este. Este que está en el medio, más en el medio de los dos. Les puede fastidiar. Pero claro, este Rotané va a ser difícil, ¿eh? El más difícil, el que más prestigio me va a pedir. No sé yo si lo van a conquistar antes. Bueno, vamos a intentarlo. Me gustaría expandirme hacia ahí, ¿eh? No te digo yo que no. Vamos a sondear esta parte de aquí abajo. Anomalía. Escáner de la estrella se revela un pequeño objeto orbitando a gran velocidad. Esto unido a su tamaño hace a que los sensores les cueste detectarlo. Muy bien. Tenemos estas corbetillas. A ver qué tal está el planificador de naves. Vale, reactor de fisión. Y mis tecnologías. Bueno, todavía estoy investigando estas cosas. Necesito investigación en ingeniería, que estoy muy bajito, ¿eh? Hemos recibido un informe del oficial científico Ann Morrison. Parece que hay un recipiente de cerámica que circunda la estrella Torovil. Cerámica improbable, me acuerdo de esta tecnología. Obviamente no debería estar allí, pero de algún modo ha logrado entrar en una órbita cercana. Podemos preparar un proyecto espacial para investigar el recipiente y cómo llegó allí. Un enigma que merece investigarse. Por cierto, voy a quitar la extinción porque está. Tengo que escanear planetas que están en fronteras del imperio este que me ha cerrado las fronteras, así que bueno, lo voy a dejar de seguir. Y eso de la cerámica improbable que lo quiero ver. A ver. ¿Y qué pasa? Pues chico, escanea la mierda esa. ¿Dónde está eso, tío? No, está, es que no lo veía, me cago en la put. Normalmente es donde descubres la anomalía. Así que investiga esta mierda, proyecto. Pesado. ¿Eh? ¡Investiga! ¡Y cállate! Ay. Oye, molaría, ¿eh? No te digo yo que no, ¿eh? Quizá aquí pueda hacer un adoctrinamiento al ser estos autoritarios. Puede hacer un adoctrinamiento. Vamos a ver, ¿eh? Espérate un segundito. Igual me curro un puesto fronterizo ahí y les toco las narices. Pero es que no lo puedo hacer porque si no, no ganaría prestigio. Si no gano prestigio, ¿qué ocurre? Pues que no, amigo. Que no gano para hacer aquí la colonia. Así que necesito tener uno de prestigio, por lo menos. Vale, he hecho más instalaciones mineras. ¡Influencia ha ganado! ¡Ah! ¡Ojo! ¿Y cómo he conseguido hacer mineras, tío? Si no tenía nada aquí que hacer. Pues igual con esta, o con dónde está la construcción. Aquí, joder, qué suerte, tío. Pues voy a preparar, ahora sí. Voy a preparar. ¡Sí! Me voy a Rotanep, chaval. Vamos a preparar una nave colonia. Pero una nave colonia no iniciativa privada, sino una nave colonia normal. Vale, has dicho que cuidado con las naves de iniciativa privada porque los colonos. Es que todavía esto no sé muy bien, pero puede darme problemas. Así que vamos a hacer la ASER. Que me cuesta menos ahora, ¿eh? 2-6-3 está muy bien. Y cuando tenga esta investigación, me costaría aún menos una nave colonia. Créala ya, por favor. De momento, esto no podemos modificar. Necesito, tío, en la tecnología el puñetero puerto espacial. 2, número 2. Para construir cosas mejores. A ver si no me lo quitan, tío. Si no, me voy por aquí abajo. Estos han extendido por ahí, ¿eh? Ranzum. Creo que voy a hacer un sector, ¿eh? Si puedo. A pillarme Rotanez y Ranzum. Creo que sí. I think so. Esta nave de construcción me va a crear una instalación de investigación. Y vamos a vigilar los edificios, ¿vale, tíos? 0, 1, 0. Aquí no estamos creciendo demasiado. Vamos a crear aquí
Vamos a esperar un segundito. Que necesito también... acuerdos de investigación con el único imperio que me llevo bien. Y me da minerales, perfecto, vale, perfecto. Todo lo que sea aliarnos un poquito tú y yo me viene bien contra estos dos capullos. Vamos a ver qué hay por aquí, son de eso. Vale, nueva investigación. Venga, vamos, vamos. Desbloquea los deflectores, que estará muy bien para nuestras naves. Mira, creo que queda mucho para 22 meses, macho. Joder, todavía. Vamos a ver en qué consiste el adoctrinamiento. No lo puedo hacer. No lo puedo hacer de momento. Construirme estaciones de investigación aquí. Puedo hacer otra más. Y ahora nos vamos a plantar en negativo, ¿eh? Energy negative. Vamos a ver un segundito. Esta vamos a modificar. Va a tener un poquito más de energía. Y aquí, que tenemos poco crecimiento, aquí vamos a crear una planta de energía básica. Y aquí una granja hidropónica. Construction complete. Hacemos menos 3, no pasa nada porque tenemos bastante reserva de energía. Bien, Rotanev, vas a ir a Rotanev, amiga. Ya. Y vas a colonizar esta casilla. Porque creo que donde se establece la nave colonia es un sitio donde se... donde estableces tu colonia en la casilla es un sitio que da energía. Así que por eso lo pongo siempre en un sitio que da energía. ¿Sabes? ¿Sabes? No sé si es conveniente. Igual tendría que ponerlo en alguna otra parte. Voy a ponerlo aquí. Por ejemplo, en un sitio aquí. Entre los volcanes. Vale, a ver si da energía o no da energía. Para ver qué me da meter ahí lo de la nave colonia. Venga, rápido. Me cago en la leche lo que tengo que hacer porque tengo las fronteras cerradas. Ya has visto, no va a tardar un huevo en llegar, ¿eh? No te creas tú que no, ¿eh? Y a Ranzum molaría ir. Situation log updated. Es verdad que había elecciones y se me ha olvidado. Apoyar. Pero no quiero apoyar, que no quiero gastar dinero. Vale, estos dos capullos han hecho un protectorado. ¡Ja! Como yo con este. Yo con este y estos dos. O sea, somos dos contra dos. Vale, se ha reelegido a alguien, a un científico. Ah, tengo a una disponible, tú todavía. La tenía ahí haciendo el mongolis. Vamos a quitar esto. Ah, granja hidropónica 2, muy importante, tío. Vamos a pillar este primero. Y... creo que voy a hacer otra nave colonia rápidamente. Y voy a pillar Ranzum. Voy a gastarme un montón de energía, pero me vendrá bien porque se está expandiendo demasiado deprisa este hombre. Y creo que la voy a hacer de iniciativa privada, ¿eh? No lo sé todavía. A ver si me da tiempo. Construction complete. Creo que además... igual... lo único que va a ser complicado, tío. Es que solo voy a poder expandirme... con influencia, tío. Ha habido un nuevo mandato, pero es que este nuevo mandato va a ser complicado. Es minero, pero ya no puedo hacer más instalaciones mineras. Lo hemos intentado todo para averiguar cómo la olla de cerámica terminó en una órbita estelar. Es que estamos todos locos, tal vez ni siquiera existe. Incluso hemos intentado calcular con esas posibilidades. Ya está bien, no hay nada más que podamos hacer. El único aspecto positivo es que dedicamos mucho tiempo a pensar en cuestiones filosóficas y económicas cuando ya estamos hartos de investigar esa maldita cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Eso me pregunto yo. Construction complete. ¿Por qué investiga ya? Claro, es que ha estado investigando la anomalía y se ha quedado parado. Estos los podría terraformar en un futuro, ¿eh? Así que si no me llevo Ranzun... podría llevarme estos y las fronteras se unirían. Así que aunque no me lleve Ranzum, me llevaré uno de estos dos planetas si los terraformo, claro. Que eso va a ser complicado. A ver, mi nave colonia, ¿qué tal va? Venga, está llegando. No más que tengo mucha reserva de energía y aunque tenga menos 4... construction complete. Tengo 311. ¿Cómo he ganado 311? No, pero no.
no lo voy a pillar. Porque System survey no tardaría complete. mucho en llegar de una frontera a otra y no sería plan. Aunque se la liaría bien petarda, ¿eh? Me gustaría un montón, ¿eh? La verdad, meterle ahí, ¿eh? System Ojalá pudiera survey meterlo ahí, complete. ¿eh? Lo podría hacer. Tendría un exceso de planetas y penalización por tener bajo mi administración central a más de tres planetas sin sector. O podría crear. O no, puedo hacerlo. Puedo crear un sector. Puedo ir haciendo dos sectores. Puedo ir haciendo dos sectores y luego los unifico en uno. Porque sectores. Ahora veremos lo que es. Ya os lo. Los sectores puedo crear. ¿Dónde lo veía yo? Los sectores. Era aquí, yo creo. Pues aquí. Sectores. 0 de 2 puedo hacer de momento dos sectores. Pues va a caer. Si me da tiempo, cae. Todavía hay espacio para hacerlo. Y está aquí al lado. Me vas a conquistar, Ranzo, una amiga. Quieto, quieto. Ah, vete ahí. A ver si me da tiempo con la flota esta. Que esto es muy valioso. Si pierdo este, no importa. No quiero, lo, creo que voy a perder Rotaner. No vaya a ser que vengan aquí con la nave colonia ahora. Y me hunden. Tú, por cierto, no vas a hacer nada, que quiero sacar una nave y colonia ya. A ver si me da tiempo, ¿eh? Voy a plantar en menos 9, pero bueno, no pasa nada. Venga, estás llegando, nave y colonia, de una vez. Research complete. Además, no es tanto, ¿eh? No es tanto. Vale, investigación completada. Deflectores. Vamos a meter deflectores igual mejorado. Bueno, energía orbital, de todas maneras, que también viene bien. Ahí, las naves científicas están aquí sin hacer nada. Ahí, bailando. ¡Ole! Mira a ver lo que es eso. Aunque pilla muy cerca de la frontera esta. Tú mira a ver un poquito lo de aquí. Research Igual no me da complete. tiempo, ¿eh? Si no, terraformo eso, vale. Nuevas investigaciones. ¡Por fin! Joder, 75 meses. Es que a veces esta tecnología te sale al principio de la partida. Joder, lo necesitaba, tío. Para aumentar el puerto espacial y construir flotas más grandes. Que hay que vigilar, ¿eh? El ejército de este tío. De este, que es superior, ¿eh? Tiene potencia de flota superior. El hombre este que me cae mal. Bueno, el hombre, el bicho de la papada, ¿eh? Research complete. Colonization in progress. Bien, colonización, eso es mío, amigo. Bien, investigación completada, genial. Habitabilidad más 5%, me gusta. Influencia mensual, oh, muy bueno. Además, estos son 1300 de investigación en sociedad. Influencia mensual, por favor. Podría haber construido una baliza, pero claro. No quería construir una baliza porque no quería gastar. Pero si consigo esa tecnología tendré más uno de influencia mensual y me ayudará. Qué perfecto, tío. Voy a mover. No, o sea, voy a crear una nueva instalación de investigación. Y ya habré pillado, habré hecho todo lo que puedo hacer en mi imperio de aquí. Venga, esa nave colonia saliendo. Creo que llegaré, ¿eh? Porque no creo que llegue a hacerse este cacho en el lapso, ¿eh? De ese tiempo de que tarda en llegar la nueva nave colonia y en hacerse. ¿Molaría tanto, tío? System survey complete. Por cierto, Construction complete. antes de que se establezca. Bueno, no sé si puedo crear un sector ahora. Sí, lo puedo crear, sí. Rotanev, así se crean sectores y se pueden ir expandiendo a lo largo de planetas. ¿Vale? Estos están a cargo de un gobernador. Se pueden ir expandiendo esto, un mismo sector a lo largo de planetas vecinas que estén bajo mi misma frontera. Pero como en un principio estas dos colonias no van a compartir frontera, van a pertenecer a dos sectores diferentes. ¿Comprendemos? Así que bueno, cerramos. Y
la nave colonia. Vale, quieta, 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 quieta. Vas a irte a Ranzum y te vas a meter pues en una casilla, en esta casilla. Vamos, rápido, ahí te quiero ver. Y así le quitaríamos cacho, a este. Incluso llegaríamos a Break. Y este, fíjate, cómo está Boom ahí, Así que igual debería haber pillado Alpha Centauri, pero vale, no lo sé todavía. Porque te pillan frontera, Se van expandiendo y te pillan frontera a ti. Pero habrá un mínimo al que no puedan llegar. Y pronto necesitaremos cositas. Bueno, menos 10 al mes, pero bueno, tengo bastante energía acumulada. Construction complete. System survey complete. Situation log updated. Vale, nuevas, nuevas, naves nuevas en Opsoya, Opsoya. Bueno, vamos a investigar las señales, traducir el lenguaje. Ya son 3 meses en vez de 10 o 16 o 6, como era en su anterior. ¡Ah! Estos son un enclave de cuidadores o de comerciantes. Esto es una facción especial, no es un imperio, es una facción especial. Que si está además, que donde además puedo construir mis fronteras. Y con esto, bueno, a ver qué facción es primeramente. Pero es una facción especial. Es un enclave de cuidadores, qué bueno. Primer contacto con el Curator Alpha Enclave. Saludos, viajeros de las estrellas, somos los cuidadores. Nuestra antigua orden la fundaron hace eones las diversas potencias galácticas que había en auge en aquel momento. Nos dedicábamos a la construcción de todo conocimiento. En un esfuerzo por impedir que la galaxia se sumiera en otra era oscura de extinciones en masa y barbarie, fracasamos. Ahora quedamos pocos, pero no por ello estamos menos comprometidos con la misión que de nuestros predecesores. Estamos dispuestos a compartir nuestro conocimiento con vosotros por un precio. Bien hallados. Esto es bueno porque cuando encontremos algunas cosas... Fíjate qué potencia tienen, 10.000. Esta potencia no es un imperio en sí, Así que no tiene fronteras. Nos va a ayudar porque... Nos podría dar nuevas cartas estelares a cambio de energía. Nos pueden ayudar en la investigación. Son 1.000 de energía, nos pueden desentrañar algunos misterios del universo que encontramos. Ya, cuando encontremos algún pedazo de misterio chungo, nos van a ayudar. ¿Veis que este sector se llama Rotanet Primus? ¿Vale? Y lo voy a extender. ¿Cómo se extiende un sector? Pues se extiende a través de las estrellas vecinas de ese sector. Lo gestiono y añado esta estrella. Muy bien. Vamos a crear el gobernante para este sector. Y vamos a meter uno de nuestros gobernantes ahí. ¿Cuántos espacio de líderes tengo? 9 de 10. Bueno, todavía no puedo poner... Oh, sí. A cargo del sector sí que lo puedo poner. Métete aquí. No hay gobernador en Sirius, pero bueno. Vamos a empezar a gestionar también los edificios de nuestros planetas. Aquí hay 0. Vamos a aumentar esta granja. Vamos a... No, no. Vamos a subir esto también. Aquí interesaría hacer laboratorio científico básico. Academia militar, estaría muy bien. Susu. Y ya he gastado los dineros. Sí, sí, llega la nave colonia, llega. Haremos un segundo sector. Y de hecho... Bueno, no voy a sondear eso. Voy a ir directamente a estas estrellas de aquí que me interesan. Voy a sondear ese agujero negro. Colony established. Bien, se ha establecido la... Por fin, ya. ¡Por fin! ¡Sí, qué bonito! Además, esta estrella pronto será mía cuando... y esta también. System survey complete.
genial, genial, tío. Vale, tengo que mover a este de aquí, por lo menos. Muévete. O muévete aquí. ¿Esta nave colonia qué? Está llegando, está llegando. Podría ser muy interesante. Pero no, van a pertenecer a dos sectores diferentes. Y a medida que vayan creciendo y vaya pillando las estrellas de aquí, ya veremos. Un momento, oye. ¿Cómo os ha jodido, eh? ¿Cómo os ha jodido? ¿Eh? ¿Qué pasa? Me he metido ahí en medio. Aquí habrá que construir un puerto espacial para defender eso, eh. Sí, sí. O una segunda flota con nuevo almirante. Eso también te lo digo. Vale, nueva construcción. Ah, central de energía 1 y 2. Ah, es que claro, ya le había dado hace un siglo. Claro, que es lo que buscaba. Centrales de energía. Que no puedo construir todavía porque no he desbloqueado la tecnología. Solo puedo hacer plantas de energía, no centrales. Ah, cómo me he metido ahí, ¿eh? Cómo me he metido ahí la puntica, amigo. ¿Eh? Y un enclave que además me va a pillar bien porque si me expando por aquí... Venga esa nave colonia, vamos llegando. Una nueva facción, Xeno Comparison Comité. Sus miembros buscan el progreso de las relaciones amistosas con las demás especies. Pues lo llevas claro, amigo, porque de 4 con 2 me llevo de culo. Venga, hombre, esa nave colonia llegando ya. Que me van a quitar. En cuanto esto se haga de las fronteras de este imperio, ya no va a poder colonizar. No se puede colonizar, obviamente, en fronteras que no son tuyas. Y recordad que estamos gastando aquí 5, ¿eh? Ya en ilustrar a este pueblo. Bien, bien, bien. Yo creo que voy a establecer aquí... Con este más 2 ya puedo establecer un nuevo puesto fronterizo. Mantenimiento de ejército menos 10. Compartir la carga. ¿Qué es esto? Un edicto. Eso es una ley. Pero, joder, es que hacer leyes... Fíjate lo que cuesta. 0,85 cada mes. Y no es plan... Creo que voy a hacer... El mantenimiento del ejército. Y aquí vamos a hacer los sensores. Que no sé muy bien lo que son. Sensores, bueno, no sé. Yo creo que es algo de las naves, ¿eh? Que se pueden detectar más lejos. O algo así. Bueno, a ver si vamos llegando, hijo, ¿eh? Y esta nave de construcción, creo yo que vamos a hacer por aquí un puesto fronterizo aquí. Vamos a construir un puesto fronterizo ahí, ¿eh? Que también cuesta influencia, ¿eh? ¿Cuánto me cuesta? 109. Menos mal que tenía guardada, tío. Hemos gastado mazo de influencia al final, ¿eh? Sí, sí. Esto no me lo quitarán ya. Y esto lo terraformaré. Haré un lo terraformaré, lo colonizaré. Quitaré el puesto fronterizo cuando ya lo pueda colonizar. Cuando esté terraformado, porque no puedo terraformar ningún planeta que no esté en mis fronteras. Por lo tanto, tengo que hacer un puesto fronterizo ahí. ¡Toma! ¡Toma! ¡Eso es mío! Y más grande que se va a ir haciendo. Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. System survey complete. Y aquí hay que crear un nuevo sector, ¿eh? Ya que tengo dos, creo este nuevo y luego uniré todos los sectores. System survey complete. Este momento con las dos estrellas que tiene lo vamos a ir ampliando y vamos a meter en el sector al gobernador de Zempec. Y estos ya los gestionaré yo. Cuando se una esto en un solo sector me sobrará un gobernador que poder volver a poner a algún lado. Los sectores sí que necesitan gobernadores, ¿eh? Porque en los planetas, en estos planetas que tienen sectores, yo no puedo construir. Y yo no puedo gestionar las casillas ni nada, ¿eh? Y encima no me llevo toda la producción que se haga ahí, me llevo el 50% de la producción. Pero a cambio puedo gestionar más planetas. Puedo tener más de un planeta. Eso es la ventaja que me dan. Y luego los sectores, estos van a ir acumulando energía y minerales, que si en algún momento necesito, yo que sé, 1000 de minerales o cualquier cosa, y se han acumulado en este sector 1000 de minerales, puedo llevármelos, ¿eh? Para la causa. Vamos a hacer que en este sector se cree agricultura un poquito,
Y en este también, para que crezca. Se centre un poquito en la agricultura. Y voy a permitir que en estos sectores se colonice, se hagan estaciones militares y que hagan lo que quieran con las casillas. En este sí. Y este también. Estaciones militares y colonizar. Bueno, eso le pilla muy lejos, pero bueno. Cosas que ocurren in the life. Vale, vamos a ir por aquí. Vale, amigo. Sondea por ahí. Tú aquí. Coleguita. Ah, pues sí que se amplía un poquito la frontera, ¿no? ¿O qué? He visto ahí. Flota hostil ahí. Cuidado que ahí hay algún enemigo. A ver. He visto 1,7K ahí, ¿eh? 1,7. Flota pirata. Cuidado que hay piratas ahí, ¿eh? Bueno, pues ahí no puedo ir. Pero están en esa estrella. 1,7K, ¿eh? De flota pirata, ¿eh? ¿Dónde lo tienes? Es un montón. Espero que no se muevan mucho y que no me fastidien por aquí las cosas. Creo que no, porque mi flota es una mierda. Pero bueno, cuando salga el puerto espacial Rango 2, ¿qué puedo hacer con este puerto espacial? No puedo hacer más que corbetas todavía, ¿eh? Con ese puerto espacial, amiguito. De hecho voy a hacer alguna corbeta más, por si acaso, ¿eh? Dos corbetas más vendrá bien. System survey complete. ¿Hemos perdido, hemos perdido algo? ¿O aquí había más? No, hay dos naves científicas, ¿no? Vamos a ir por aquí. Quiero sondear lo que hay por aquí. Quizá hay alguna bola verde para colonizar en un futuro. Vale. No puedo ir por... No puedo sondear ahí, porque hay piratas. Normalmente esos piratas, si los encuentro, igual no se mueven, ¿eh? Toma, esto es mío, ¿eh? Esto te ha jodido. ¡Te ha jodido eso, eh! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! Y no el de Face. Aquí habrá que hacer dos puertos espaciales, fijo. Pero bueno. Construction complete. Evading hostile fleet. Vale, aquí hay más flota pirata, ¿eh? Otro de 1,7K, o es que se ha movido. Porque parece la misma. Fíjate, ¿eh? Qué pedazo de flota pirata. Me cago en la leche, tío. Todo miedo, tío. Una especie de flotas ahí como con asteroides y todo, ¿eh? Igual es la misma de antes, ¿eh? Construction complete. No, ahí no me puedo mover ya. Porque aquí, si he visto piratas, aunque sean los mismos, ya no puedo ir con una nave científica. Colony established. Toma, toma. ¿Puedo terraformar? No sé si encontré la, si hice la tecnología de terraformar, tío. Esta nave científica ha tenido que evadir la flota hostil. Así que vamos a enviarla... A ver, tengo nivel 4. Sería muy interesante que volviera. A ver, por aquí. Vamos a ver qué hay, qué estrellas hay por aquí, de todas maneras. Vamos a ir por aquí. Pues si me puedo extender por aquí... Construction complete. En ejército tengo que tener cuidado, ¿eh? Gobierno de la ONU, ahí está. Este. Cuando esto se expanda un poquito más, podré unificar esto en un solo sector. Porque tengo que ir unificándolo. Pues bueno, no puedo. De momento no voy a ampliar las fronteras de esto. Cuando ya se amplíen las fronteras de esto, ya podremos aquí hacer las cosas, vale. Nave de construcción. Vamos a hacer alguna cosa. Por ejemplo, aquí construir instalaciones mineras. ¿Qué te parece? Y vamos a ir gestionando aquí... Haciendo gestiones, a ver. Alimentos tenemos muy poquitos. Vamos a aumentar la granja hidropónica. Aquí también. Y ya gastado los dineros. Recordad que aquí vamos pues poco a poco... Y bueno, esto habrá que defenderlo, ya os digo, pero uf, no puedo hacer todo, macho. No puedo colonizar, no puedo gestionar aquí la influencia, no puedo también hacer aquí naves para todo el mundo. Bueno, no puedo hacer todo. Pero haría dos puertos espaciales, ¿eh? De hecho, yo creo que podría hacer uno. No, porque necesito mucho money. Mucho money. Claro, aquí ya tengo acceso a varias estaciones que puedo hacer y no hace falta que me centre tanto en...
Este le voy a aumentar porque no tiene. Y este también, ¿eh? Necesito alguna granja hidropónica. Hidropónica. Despeja esto. Está la científica que investigue por aquí. Fíjate qué mierdas, hay, ¿eh? Uf, madre mía, colega. Estas me interesan más, pero bueno, que investigue por aquí. System survey complete. Y este tío, ¿cómo nos va? Sigue teniendo una flota superior, ¿eh? Eso significa que tiene bastantes más naves que nosotros, ¿eh? Cuidado. Construction complete. Bueno, no lo voy a descuidar, no os preocupéis. Sondea esto. Tile blocker cleared. Y a ver si estas fronteras crecen. Ya crecerán y llegarán a unificarse. Y podré unificarlo todo en un solo sector. Fusión en frío. No estaría mal. Deflectores mejorados. Ah, velocidad de sondeo 50% molaría, pero... Esta que cuesta menos. Vamos a darle caña. Y vamos a actualizar las corbetas. Vale, que no las he actualizado para nada. Con nuevos misiles. Pero también con nuevos reactores y con dos deflectores de nivel medio. Y me sigue sobrando potencia. Guardo el diseño, pero claro, ahora actualizarlo va a costar... ¡Ostras, Pedri! Ya actualizaré. 400 minerales. Pero bueno, tenemos 16 por turno, no está mal. Y tenemos más 6 aquí, ¿eh? Tenemos más 6 gastándonos 5 ya por turno en esto, ¿eh? Cuando podamos ilustrar los guay... Bueno, ya tenemos casi un cuarto de ilustración metida. Aquí tengo que ir con una flota, ¿eh? Pero claro, con flota de 2K por lo menos, de 2000. Y tengo 0,3 de daño. Vale, esta nave de construcción me va a hacer instalaciones. Sí que me va a hacer, sí. Y además... ay, no está en mis fronteras, ¿no? Ah, sí, está en mis fronteras. Pues esto tendrá mejor opinión mía. Este enclave. Porque está en mis fronteras. Tiene mejor opinión. Porque como que lo estoy protegiendo, este enclave. Y eso les gusta. Más que estar desamparados. Bien, ¿qué vamos a hacer? Pues como tengo poca energía. Bueno, tengo bastante, pero tengo más 5. Aquí más 18. Vamos a crear aquí una nueva instalación minera. Oh, mira, aquí tengo más 3. Me interesa más un poquito los dineros de mineral. System survey complete. Vamos a sondear, por favor. Bueno, ya que está, sondea por aquí. Ya que vas a hacer la ruta del bacalao. Quita usted el punto de reunión. Dos, dos, cero. En Zempec. Aquí hay que crear otra granja hidropónica tocha. Tú vete aquí. Para por lo menos sacarme uno más de alimentos. Bien, nueva investigación. Este estaría bien. Este es isquímico. Es una tecnología rara. Los implantes profundos de los tejidos son la última innovación en la revolucionaria superposición de ingeniería sensorial y experiencias de ocio. A donde vamos, no necesitamos piel para sentir. Esta es isquímica, ¿eh? Es una tecnología rara. Estimulación subcutánea. Suena muy chungi. Vamos a hacer desbloquear esto, que tengo varias selvas tupidas, creo, en los mundos. Y como veréis, en estos planetas que ya tienen sector, yo creo que no puedo construir nada, ¿veis? No puedes gestionar casillas de planetas en los sectores. Y tampoco puedo despejarlo, porque está controlado por un sector con gobernante. Tiene una nueva independencia. Pero aquí ya puedo añadir los planetas que quiera. Puedo añadir 25 planetas bajo el sector este, que no afectará a mi administración central de los 3 planetas. Es para simplificar un poquito el juego, esa cosa. Y estas fronteras se irán expandiendo. Oye, a este le he hecho la 13-14, ¿eh? Y he construido más... ¡Oh, qué bueno! Sí, señores, sí, señores, sí, señores. Ahora solo necesito expandirme por aquí. Y ya sería... La polla con cebolla. Hacer un puerto espacial... Y tendría acceso a esta zona. O investigar un motor de curvatura que me permita saltar más lejos. Pero no veo bolas verdes, tío, aquí.
Vale, esta nave de construcción. Bueno, todavía no he llegado aquí, ya me expandiré, supongo. Esta no está sondeada, ¿eh? Esta estrella, hay que mirar, ¿eh? Lo que hay, que no está sondeada, tú. Loco. Cuatro mesicos. Deflectores por ahí. Tres mesicos. System survey complete. ¡Matar! ¡Matar! ¡Quiero esta estrella! ¡Me dará poder de matar! No, sondéame esta, por favor, que está en mis fronteras y es más productiva que la otra. Aunque matar me gustaría, No está lejos, Si me sigo expandiendo, no está lejos, no está lejos. Este también, pilla. Aunque sea meleado, tiene ya altercados fronterizos, Menos 6, porque estoy cerca suyo. Bueno, cosas peores se han visto. Ojo con las flotas, Construction complete. Ya son superiores. Joder, la Therian. La Therian tiene poca tecnología. Y estos son ya... Cuidado que estos ya se van haciendo flotillas, Bueno, este es equivalente, no pasa nada. Pero este sigue siendo superior, hay que tener cuidado. Research complete. Bien, por fin. Ah, el 3, pues molaría un montón. Pero necesito esta. Silo y minerales, no. Esta. Aunque tarde 116 meses, me da igual. He descubierto terraformar, que es lo que me gustaría a mí saber. Creo que es en sociedad. No, parece que no, ¿no? Con esto ya venía, investigado. Historia. Nope. Nope, amigo. Vale. Ya estamos sondeando. A ver si hay algo interesante. Hay algunos cuantos planetas y un cinturón de asteroides. Vale, hemos visto que hay un poquito de ganancia de... Aquí tengo muy poquita investigación. Bueno, tengo mucha aquí y poca aquí. Aunque esta poca igual es lo normal porque he encontrado muchas cosas de investigación, alrededor mío. Muchas, bastantes. Bueno, pues nada, no tenemos suerte en este sistema de aquí. Este tío se está echando al pisto, O bueno, algún día parará. Esto, pues bueno, que crezca. Solo por esta estrella, tío. Solo por esa fucking estrella, macho. En cuanto tenga acceso a esta estrella, ya podré unificar el sector entero. Bueno, como tengo acceso a varios sectores, tampoco es un tan grave. Tampoco es un tan grave. 3,6, me gusta, están contentas las facciones. Y eso, it's good. Creo que voy a mejorar el puerto espacial, Solo son 200. Red de paneles solares. Pues 3 de energía no estaría mal, pero de momento no hay. Voy a mejorar mi flota. Venga, no gastamos la pasta, tío. System survey complete. Se está mejorando, Hemos metido bastante mejora a la corbeta con esos misiles, esos núcleos de fusión. Vale, ¿qué hemos encontrado? Bueno, poquita cosa, al final, pero bueno. Poquita cosita. Anomaly found. Una nave abandonada flotando sin rumbo sobre este satélite. Las enormes velas de su casco sugieren que dependía de la energía solar para funcionar. Sondéame esto.
matar. Qué bueno. Muy bien. Construimos una estación minera. Ships upgraded. Y un 0 a 15 en PEC. Descubrimos un velero solar abandonado en órbita alrededor de Japiris Dosa. La nave de velocidad subluz fue construida por una cultura desconocida y parece tener varios miles de años. Una de las grandes velas tiene un gran desgarrón, posiblemente causado por el paso de un meteorito, que parece haberla inutilizado. Aunque la tecnología es bastante anticuada, la nave tiene un diseño de ingeniería interesante. Ah, no, mira, ingeniería, que tenía poquito. Requiere administración planetaria, o sea que para hacer algo más... Voy a construir aquí una granja hidropónica. Aunque quite los misterios del universo. Y va, bueno, vamos a ir dejando, tíos. System survey complete. Mi flotilla ya tiene unas cuantas cobretillas, Qué mona. Y mi almirante tiene ya 64 años, tío. Morirá. Ya morirá alguno. Cuando llegamos a los 70 años, empezarán a morir todos seguidos, macho. Y habrá que cambiarlos. Un buen sándwich, la alianza esta de mierda. Vale, pues nada y nada. Voy a sondear estos dos sistemas y lo dejamos. Creo. Research complete. Nueva investigación. Barrera natural más 20. ¿Ya ha muerto alguien? ¿Habéis visto? Ya ha muerto alguien. El científico Janssen ha muerto a los 74 años. ¿Qué significa eso? Que era este que estaba investigando, así que he de reclutar. Cuidado con la influencia también, que al gastarla, que para reclutar necesitas influencia. En este caso, 50. Este cuesta menos por esa habilidad que tiene, pero me gusta este tío. Velocidad de investigación, muy bueno, tío. En general, además, es chispa de genialidad, qué bueno. Este es muy bueno, ¿eh? Este también. Vamos a hacer este. Creo que va a hacer un puerto espacial. En cuanto pueda. Construction complete. En cuanto pueda. Lo va a hacer en Rotanev. ¿Cómo le he metido a este, eh? Le he cascado ahí bien, ¿eh? Ya, cuando tenga que matar, ya vamos. Vale, igual podemos apoyar a alguien. Vale, este es el menú de apoyo. Por True Democracy Watch, este candidato que es el gobernador de la Tierra. Podría ser candidato a presidente. Lo vamos a apoyar. Es además la facción que más pasta me está dando. De influencia. 1,9 es de fucking mother. Así que vamos a dar nuestro apoyo a este hombre. Construction complete. De momento no vamos a construir más porque quiero guardar algún mineral extra. Y ya, este. Quanseng, hasta siempre. Gracias por servir a tu comunidad durante estos 74 años. Bueno, situation log updated. 70 y pico. Vale, gobernante electo. Even sirve, o sea que al final no lo han elegido, ¿o qué? No han elegido de apoyar a otro, pero no sé. Lo de apoyar todavía es algo que tengo que ver si merece la pena o no. System survey. Míralos. Sí que han metido aquí, se han metido hasta, vamos, hasta la punta del rabo. Pero bueno, esa zona de ahí, pues bueno. Ahí está esa zona. Yo tengo ya mi zonita aquí. Y quizá pueda hacer alguna cosa, mira. De hecho, voy a mirar qué hay por aquí. Bueno, no. Ya que estoy aquí, no me va a ir tan lejos. Voy a sondear aquí. Este lo puedo colonizar. Y en cuanto pueda terraformar, molará. Pues se ha metido ahí, ¿eh?
Cuidado, este también está haciendo su envolvencia y tal. ¿Qué clase de organismo podría vivir ahí? Pues no lo sé. Al final, lees como, lo de las anomalías lo lees como puedes. Vamos a hacer un puerto espacial, ¿eh? Con misiles, porque no puedo hacerlo de otra manera. Venga, 12 mexicos. ¿Y esto aumentará las fronteras? I don't know. Alguna clase de forma de vida se entierra, que se entierra en Sicilio, habita una vasta red de túneles bajo la yerma superficie de Aoraba. Por lo que sabemos, las criaturas se alimentan de rocas y muestran indicios de una rudimentaria forma de inteligencia. La excavación de sus túneles ha desenterrado grandes cantidades de minerales valiosos a la superficie. Muy bueno. No, pues le hemos quitado cacho. Y este también me ha quitado cacho, ¿eh? Me ha quitado cachado, ¿eh? No te creas tú que no. Pues a lo mejor sí, si voy a pillar Alpha Centauri y la había quitado cacho yo. Pero bueno. Cosas que se aprenden jugando, ¿no? Supongo. 10 de minerales, ¿eh? No está mal. Vamos a sondear por ahí y ya acabamos. Nave de construcción. Sí, mesa estación minera. Y estamos descubriendo tecnología de puerto espacial nivel 3. Bueno, habrá que agarrar unos cuantos minerales, amigo. Unos cuantos minerales habrá que agarrar. Y los padres de sectores, pues bueno, se están centrando en hacer alimentos. Research complete. Vale, nueva investigación, perfecto. Deflectores mejorados. Vamos a crear esta central de energía ya, por favor. Dos, dos, dos. Bueno, por lo menos tienen algo de crecimiento. Construction complete. System survey complete. Build de energía, not bad. La, 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 la. Vamos a construir aquí estaciones mineras. Aquí. Ya no hará falta, si sé terraformar, podría meter aquí un pedazo de... Pero bueno, está muy cerca de este imperio, igual este imperio quiere este cacho. Who knows. Este, cuidado, ¿eh? Pues este ha pillado 1, 2, 3, 4, 5 estrellas, una atacada, ¿eh? Bueno, también con este, con esta baliza pillé 1, 2, 3, 4, 5 estrellas, 6, ¿eh? Muy bien, vamos a ver por aquí qué puede haber. Vale, una bolita, pero hay que terraformarla. Me cago en la leche. Se tiene 4 estrellas y aquí hay anomalías de 4 estrellas. Pero para llegar ahí tengo que dar una vuelta flipante. Sí, una vuelta flipante. Así que ya iré. Bueno, vamos a ir dejándolo, ¿no? Que 53 minutacos. Ya cuando acabe ese sondeo lo dejamos. Vale, hemos encontrado una anomalía. Aquí vamos a construir. De hecho, vamos a construir aquí estación minera. Y tíos, lo vamos a ir de handing. En Rotanev se ha hecho el puerto espacial, ¿eh? Muy bueno, aquí ya podré sacar naves de esta zona. Y eso estará bien. Creo que lo voy a mejorar a nivel 2, de todas maneras. Para que tenga un poquito más de fuerza. Mejorar a nivel 2, en los puertos adquieren más fuerza, ¿eh? 1,2, bueno, 100 más, pero bueno. Hay varios niveles, hasta 5 creo, se puede mejorar el puerto espacial. Son bastantes minerales, bueno, de todas maneras no creo que haga mucha falta. De momento. Habrá que hacer aquí también otro puerto espacial, creo yo.
para defender estas zonas. Ahí van, mira, ahí van naves de construcción. No tengo las fronteras cerradas a este imperio, ¿eh? Y de hecho creo que yo... sí. Sí, y yo dejándole abiertas las fronteras a este capullo, tío. Dejando que pase. No. Entonces, ¿por qué están pasando por aquí? No, yo lo tengo cerrado. No sé. O no me he fijado bien. Hemos localizado un pequeño transmisor de corto alcance en la superficie de Ariana 5. Parece un antiguo marcador de exploración colocado hacia Ceones para señalar un gran depósito de metales preciosos. Obviamente los mineros nunca vinieron a recogerlo, ya que el depósito sigue aquí. Bueno, chicos, lo dejamos en este punto, ¿vale? Cuidad mucho como siempre, un abrazo y bueno, hemos podido aquí meter nuestras cosas. Este también ha metido sus mierdas, ¿eh? No va a ser el único espabilado del equipo. Y nada, tío, es que eso, que... hasta la próxima, ¿no? ¿O qué? ¡Hasta la próxima!